Bienvenidos a reviviendo esta sección llamada Escenas que me animaron. Esta vez de la tercera temporada de Konosuba. Por si no lo sabían, ya hice un Escenas que me animaron de la primera y segunda temporada de la serie. Hasta la película tiene su propio video de Escenas que me animaron. Así que si no lo han visto, vayan a hacerlo. Esta tercera temporada adaptó los volúmenes 6 y 7 de las novelas ligeras originales. Bien, una vez dicho eso, empecemos. Para empezar, la mitad del capítulo, o más, es relleno, ya que no sale en la novela, excepto lo de la loli planta, que esto sí sale en el volumen 5, más exactamente cuando están de camino hacia la aldea de Megumin, pero esa parte la película no la adaptó. Tengo todo un video hablando sobre ella, y además también hablé de ella un poco en las escenas que me animaron de la película, y no pienso hablar de esto por tercera vez. En la novela, al iniciar nos dicen que Aqua, Darnex y Megumin estaban jugando con la consola que habían traído de la aldea de los demonios carmesí, además de que Kazuma suelta el siguiente comentario: quiero una hermanita pequeña. Al escuchar eso, las tres lo ignoraron y se pusieron a pelear para ver quién vencería al boss final del videojuego. Kazuma obviamente se molestó con esto, le quitó la consola y venció al boss final él solo, cagándose en todo el esfuerzo que pusieron las chicas. En la novela, Kazuma nos cuenta que les dijo a sus padres muchas veces que quería una hermanita, pero que además tenía que ser una con la que no compartiera la misma sangre. Le dijo que se dieran prisa en divorciarse y que se casaran con otras personas que ya tuvieran una hija. Esa fue la primera vez que sus padres le pegaron. Kazuma nos dice que ha conocido a muchas bellezas en este mundo, como la hermana mayor de tipo amable Whis, la chica activa y animada Chris, la de tipo frío y distante Senna, y la del tipo con mala fortuna Yum Yum. Incluso esta de la típica heroína salvadora Erizama. Aqua le pregunta de qué tipo era ella, y él le responde que es del tipo mascota. Megumin se ofreció a hacer el papel de hermana pequeña, pero Kazuma le dijo que ella es del tipo loli. Darnex levantó la mano con timidez, preguntando qué tipo era ella, a lo que Kazuma responde que es del tipo erótico. Cuando Darnex se vistió de maid, ella también tenía que hacer cosas de maid, pero como nunca había hecho algo relacionado a eso, ella pensó en derramar un poco de té en los pantalones de Kazuma, justo en la parte que está entre las piernas, y entonces intentar limpiarlo a toda prisa, a lo que Kazuma dijo que mejor no hiciera nada. Después se escucha un jarrón romperse. Darnex había roto un jarrón a propósito para que Kazuma la castigue. Por cierto, el traje de maid del anime es mucho más sexy que el de la novela. Luego Kazuma salió y entró repetidas ocasiones a la mansión, todo para que Darnex lo reciba con un bienvenido a casa, amo. Pero lo hacía mal. Kazuma le dio pautas diciéndoles que tenía que poner las manos así, las piernas de esa forma, inclinarse hacia adelante para remarcar las partes de su cuerpo, ya que es el único punto fuerte de ese cuerpo erótico que tiene. Darnex no pudo aguantar más y lo agarró de la cabeza. Megumin había escondido las bolas de humo y la poción explosiva en su pecho, por eso se veían más grandes. Cuando Aqua le dio el retrato a la princesa, fue recompensada con una gema muy valiosa. Cuando Claire ataca a Darnex, en el anime se ve que lo hace en el brazo, pero en la novela la hiere en el hombro. Es más, la sangre le salpicó a la princesa. Por cierto, Claire es la hija mayor de la casa de los Sinfonia, los cuales incluso pueden combatir contra los Dustines. En pocas palabras, era importante. Kazuma dijo que una vez vio un gato escupiendo fuego, a lo que Iris lo tachó de mentiroso. Cuando llegó Darnex al castillo, le repuso a Kazuma un duelo, pero ella solo llevaba un vestido, no tenía su armadura ni su espada, por lo que ganarle sería fácil. Es más, con 3 steals, ella quedaría totalmente desnuda, pero aún así Darnex dijo que lo intente, y que la desnude, a ver si tiene lo necesario. Y Darnex continuó diciendo: solo puedes acosar sexualmente a las chicas hasta cierto punto, porque en el fondo eres un cobarde, quien no se atreve a cruzar esa línea. Dedúdame si puedes, si lo consigues y me ganas, podrás hacer lo que quieras conmigo. Ven por mí. Kazuma la llamó Erones, ella lo agarró por las muñecas con facilidad y le empujó de cara al suelo. Cuando llegó la princesa, Darnex dijo: es imposible hacerle daño a ese hombre, en realidad es una bestia lujuriosa con piel de hombre. Se bañaría junto a cualquier chica que se cruce por su camino o le robaría su ropa interior con sus habilidades. Es el tipo de hombre que es en el fondo. Yo me sacrificaré por todos, así que por favor, Alteza, espere afuera.
Aldarp, después de mirar el cuerpo de Darnex, se fijó en el de Aqua. Este dijo que su belleza es como la de una diosa, a lo que Aqua se molestó diciendo lo siguiente: ¿qué quiere decir con como la de una diosa? Soy una diosa, soy una diosa auténtica. Espera a que llegue tu castigo divino. También se fijó en Megumin, pero no dijo nada porque le tenía miedo. La razón por la que las compañeras de Mitsurugi no estaban con él era porque estaban aumentando su nivel en un país vecino, ya que cuando están con Mitsurugi, siempre es él el que derrota a la mayoría de los enemigos. De hecho, el anillo que le dio Mitsurugi a Aqua era mágico, y se podía adaptar al dedo de cada persona. Pero justo cuando Mitsurugi estaba por decírselo, a Aqua se le ocurrió hacer uno de sus trucos de fiesta y lo desapareció. Cuando Mitsurugi le preguntó a dónde había ido el anillo, Aqua respondió que ni siquiera ella sabía a dónde lo había enviado. Se pudo escuchar un suspiro muy triste por parte de Mitsurugi. Y Aqua remató diciendo: aunque era una baratija que no me cabía en el dedo, por lo menos se puede utilizar en mis espectáculos. Gracias. En la novela, Mitsurugi dijo que, según él, el primer jefe del ejército del Rey Demonio fue enviado a la ciudad de Axel porque el profeta del castillo del rey dijo que una luz extraordinariamente brillante había descendido allí. El Rey Demonio no estaba muy convencido cuando encomendó a Veldia la tarea de vigilar la ciudad. Entonces, este líder fue derrotado y en su lugar envió a Vanir, pero se perdió su pista cuando se encontraba en plena acción. Incluso Silvia, a la que le encargaron atacar el hogar de la magia carmesí, fue eliminada recientemente. Había un rumor que circulaba entre los miembros del ejército del Rey Demonio que decía que todos esos incidentes habían sido provocados por un equipo de aventureros en concreto, y ahora el rey había desviado su atención hacia este grupo de aventureros. Podría atacar Axel en cualquier momento, ya que ellos tenían su base en esa ciudad, o enviar más esbirros para cazarlos. Obviamente, esa luz brillante era Aqua, y Kazuma y Mitsurugi la volvieron a ver. Aqua le dio a Mitsurugi una servilleta tan doblada que tenía la forma de la diosa Eris, por haber desaparecido el anillo que le dio. Según Aqua, esta forma de robot se puede combinar y transformar. Las pecheras de la armadura se puede quitar y las puedes cambiar por hasta tres modelos distintos. Mitsurugi sonrió y le agradeció mucho. En la novela, Kazuma, en el cuerpo de Iris, estaba paseando por el castillo. Vio a un grupo de aventureros matando el tiempo hasta el banquete. Las personas que andaban por allí eran las que realizaron una actuación ejemplar durante la batalla. La mayoría de ellos tenían el pelo y los ojos negros, seguramente japoneses como él. Pensó en charlar con sus compatriotas, pero mirándolos mejor no sería conveniente debido al cuerpo que tenía en ese momento. En el banquete, los nobles estaban hablando de lo bien que lo hicieron Darnex, Aqua y Megumin en la pelea contra el ejército del Rey Demonio. Además dijeron que si el héroe maestro de la espada mágica, Mitsurugi, se uniera a ese trío, formarían un grupo tan sumamente poderoso que incluso podía superar a todo el ejército del Rey Demonio. Él también tenía una lancera y una arquera en su equipo, por lo que sería un equipo completo y perfectamente equilibrado. Siguiendo en el banquete, el discurso que le da Claire a Kazuma en la novela, digamos que duele más. Ella dijo que, al igual que el intento de capturar al ladrón solidario, en esta ocasión no logró nada en la batalla con el ejército del Rey Demonio, que realmente era una mentira con patas. Además, hizo una investigación sobre las batallas contra los jefes del ejército del Rey Demonio, y las que dieron el golpe final fueron Lady Dustines y la maga. Kazuma dijo que su trabajo era apoyarlas, y tienen sus defectos. Algo que Claire respondió que ella ya conocía sus defectos. Sin embargo, no le iría mal si el reino se encarga de darles apoyo. Más tarde recibirían una invitación para unirse al equipo de Mitsurugi, y así poder realizar el gran sueño de derrotar al Rey Demonio, y que Kazuma mejor dé un paso al costado, y se vaya a vivir a su pueblo con la montaña de dinero que iba a tener. Claire en verdad pensaba que Kazuma era un maldito bueno para nada, y en la novela le notó mucho más que en el anime. En el anime, Kazuma y Chris son descubiertos en el patio, mientras que la novela es diferente. Estos dos logran entrar a la bóveda para buscar el tesoro mágico, pero no lo encuentran ahí. Kazuma vio un libro de su país, un libro que podrían arrestar a alguien en Japón tan solo por llevarlo encima. Kazuma, al cogerlo, suena la alarma. La segunda pelea de Kazuma y Mitsurugi fue muy diferente en la novela. En esta, Kazuma le hace creación de agua tapando su boca y su nariz. Además, usó creación de hielo para congelar ambos orificios. Mitsurugi no tenía por dónde respirar, por lo tanto casi muere por falta de aire. En cambio, en el anime, solo hizo creación de agua.
También en la novela, Kazuma hace un tiro certero y le rompe la gema de su bastón a Rain, lo cual la dejó inutilizada sin poder lanzar hechizos. El plan de Aldar era intercambiar cuerpos con el príncipe, luego matar su cuerpo original y así quedarse a vivir con el príncipe. Así, él podría quedarse con la latina y con el control del reino. Incluso su plan anterior era cambiar cuerpos con su hijo adoptivo Walter. Él había trabajado muy duro en encontrar un niño guapo e inteligente para casarlo con la latina y luego usar la reliquia para intercambiar cuerpos con él y así quedarse con ella. Pero las cosas no se dieron. En la tienda, Aqua amenazó a Vanir diciendo que cuando su huevo se rompa y su dragón crezca, vendrá por él. A lo que Vanir responde que mejor le cambie de nombre a Teriyaki, insinuando lo que en verdad iba a salir de él. Luego a la mansión llegó un mayordomo de Aldarp, el cual solicitó llevarse a Darnex para que su señor hable con ella. Y luego de volver, ella quiso ir a cazar a la Hidra. Cuando Kazuma se encontraba cepillando a Chomusken, ella dijo que es raro que aún no haya mudado de pelo, que no se parece nada a un gato, que en verdad su apariencia de gato es solo una estrategia para ocultarse, que en verdad es una chica preciosa con orejas de gato que suele terminar sus frases con un ña, y que si un día la encuentra desnuda en su cama, él promete no hacerle nada, además de cocinarle pescado todos los días. En la novela nos mencionan que, gracias a la desaparición de la Hidra, las tierras que rodeaban el lago volverían a ser fértiles. La increíble suma de 1.000 millones de Eris era la recompensa por haber creado una vasta extensión de tierras cultivables tras la muerte del monstruo que lo impedía. En la novela, Darnex no dejó una nota, simplemente se fue, y los demás la esperaron con la cena lista, pero no volvió. En la novela hay una escena en la que Kazuma está haciendo dinamita para comercializarla. Megumin preguntó de qué era eso, y la explicación de Kazuma básicamente fue que esa cosa podía recrear la magia de explosión. Megumin, sorprendida, tomó la dinamita y la arrojó por la ventana. No podía permitir que recreen su magia tan fácilmente. Cuando aparece Dust en la novela, primero se van a una misión juntos. Se van a cazar caracoles acorazados y jabalíes salvajes, los cuales se comían los cultivos. La recompensa por la misión era de 20.000 Eris, pero ellos solo recibieron 5.000. porque Megumin hizo explotar parte de los cultivos. Como Aqua siempre hacía sus trucos de fiesta a las afueras de la casa de los Justines, instalaron una especie de puesto cerca para que ella haga sus actuaciones ahí. Como lo hacía todos los días, se convirtió en una especie de atracción turística. Aldarp, al intentar recuperar a Darnex, Kazuma le logra dar con la parte de atrás de su espada, en toda su cara. Por cierto, el gigante fue original del anime. La razón de que Aldarp desaparezca era porque se lo llevaron al infierno. Ahí seguiría pagando su deuda a Maxwell. En pocas palabras, lo iban a torturar. En un capítulo extra de la novela, Kazuma descubre que Kris era la diosa Eris. Y hasta aquí el video de hoy. Sin duda fue una temporada divertida. Le faltó que animaran más las frases de Darnex. Hubiera quedado divertidísimo escucharlos en el anime. Después de esto ya sigue el volumen 8. El cual al parecer será una guerra entre la iglesia de Aqua y la iglesia de Eris. Gracias por llegar al final del video. Recuerden seguirme en mis redes sociales y compartir el video si les gustó. Yo soy Vixen X y me despido. Hasta la próxima.